Yo doy un paso a un lado como buena militante y no por eso quiere decir que yo me voy resentida ni me voy a hacer a un lado. Trata de declinación oficial de quien se suponía segura en la postulación a la viceprefectura, se anunció lo que se define como una jugada maestra en el ámbito político, acercándose a un movimiento que se identifica plenamente y es incluso parte del gobierno. Que nos permita garantizar el triunfo de la revolución ciudadana en la provincia de Loja. La derecha se ha unido, los populistas y la socialdemocracia se unen. ¿Por qué también no unirnos los movimientos que tenemos el mismo fin? La propuesta es Jairo Montaño y Yadira Flores a la prefectura y viceprefectura respectivamente. En el resto de dignidades, incluidos alcaldes, se respetará lo que ya se había nominado. Y ahora nuestras directrices nacionales es el seguir trabajando por esta grande transformación y seguir apoyando este proceso de la revolución ciudadana. Y hoy estamos aquí con mucha euforia para trabajar esta campaña electoral y sobre todo comprometidos para unir esfuerzos, como lo he dicho, y seguir adelante. A esta alianza se espera que se sume el Partido Socialista en las próximas horas. De aquí en adelante, solo se espera la bendición del líder presidente para la inscripción de candidatos. Somos un proyecto político que se caracteriza por sumar voluntades, y en ese sentido siempre hemos estado abiertos al diálogo. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.